Muy bien, quinto grado, vamos a comenzar con la explicación para crear los polígonos en Scratch. Para empezar, usted ya debe de tener insertado el spray del lápiz. A este yo le he reducido un poquito el tamaño para que podamos apreciar mejor las figuras geométricas. Durante la presentación ustedes van a darse cuenta de lo que son algunos conceptos básicos para poder realizar este ejercicio, como por ejemplo qué es un polígono regular, qué son las variables, qué es el bloque de preguntas y respuestas. Vamos a la parte práctica. Vamos a comenzar colocando un control. El control me va a servir para accionar todo el programa que yo voy a desarrollar y así poder lograr realizar los polígonos regulares. Vamos a poner este control al presionar bandera verde. Esta bandera verde significa esto. Bien, se puede colocar otro tipo, por ejemplo, una tecla o esperar a tantos segundos y de ahí que empiece el programa. Pero lo vamos a hacer de esta forma. Luego de colocar nuestro control de inicio, vamos a irnos acá al lápiz. Y en lápiz vamos a poner el bloque borrar. ¿Para qué estamos colocando este? Para que cuando vaya dibujando la siguiente figura, se borre la anterior. Ahora, si ustedes pueden observar, aquí dentro del lápiz están otras opciones. Vamos a seleccionar cambiar tamaño de lápiz. Este bloquecito, ¿para qué me va a servir? Solamente es para poder hacer más gruesa o más delgada la línea del lápiz con la que va a dibujar el polígono. Vamos a ponerle aquí un ancho de 4. Muy bien, entonces tenemos 3 bloques. Al presionar bandera verde, que es para accionar el programa. Al borrar, que es para que vaya borrando cada figura geométrica, y el grosor del lápiz con el que vaya a escribir. Ahora, en la presentación ustedes pudieron apreciar lo que es el bloque de preguntas y respuestas. ¿Por qué lo vamos a colocar? Porque vamos a hacer un solo programa para crear los diferentes polígonos regulares. Vamos a irnos acá a sensores y al bloque de preguntas. ¿Cuál va a ser la pregunta que nosotros vamos a realizar? Es: escriba la cantidad de lados para el polígono. Muy bien, ya hemos hecho esa pregunta, va a aparecer aquí en el programa, en esta parte de acá. Pero cuando usted hace una pregunta, necesita obtener una respuesta. Entonces esa respuesta la vamos a almacenar acá. En respuesta, ya la vamos a utilizar. Con esa respuesta vamos a crear una variable. Las variables nos van a servir para ir fijando los lados de lo que son los polígonos. Vamos a ponerle a esta variable lados. Aceptar. Aquí tenemos la variable ya creada. Vamos a jalar este bloque que dice fijar lados. Esta variable por el momento tiene un valor de 0, pero ese no nos sirve, sino que necesitamos obtener la respuesta que el usuario va a dar. Entonces, esa respuesta la tenemos almacenada acá, la vamos a mover. ¿Qué va a hacer este pequeño programita? Va a ser que los lados lo va a fijar a la respuesta que dé el usuario. Esta va a ir cambiando.
aquí tenemos la variable, va a ir cambiando dependiendo de la respuesta que nosotros obtengamos. Ahora sí, vamos a crear el bloque para que el lápiz dibuje la figura. Vamos a irnos a repetir. El bloque de repetir se utiliza cuando son varias instrucciones que se necesita estar repitiendo de una a X veces. Aquí no sabemos cuántas veces vamos a repetir este bloque que vamos a introducir acá. Entonces, para ello, vamos a meter, en lugar de dejar 10, vamos a poner la respuesta. Si, por ejemplo, el usuario dice, escriba la cantidad de lados para el polígono y pone 4, entonces esa respuesta va a ser 4. Quiere decir que se va a repetir 4 veces, pero esta va a ir cambiando. A la próxima vez puede ser que escriba 6, entonces la respuesta ya no va a ser 4, va a ser 6. Vamos a poner ya bajar lápiz para que empiece a dibujar. Vamos a poner un bloque de movimiento para que el lápiz se vaya moviendo y dibujando la figura. Ahora, cuando esta figura se vaya dibujando, va a tener que irse moviendo. Entonces, vamos a poner girar. El bloque de girar nos va a ayudar a que se vaya desplazando y así poder dibujar los lados del polígono. En este caso no le podemos dejar 15 porque no sabemos cuál es la respuesta. Le vamos a poner un operador. El operador nos va a ayudar a que los lados de una circunferencia se dividan entre el número de respuestas. Si por ejemplo la respuesta es 6, 360 entre 6. Y así vamos a lograr hacer la figura. Vamos a jalar acá respuesta. Y vamos a poner esperar 0.3 segundos. Entonces, este bloque de acá me está ayudando a que los lados sean iguales. Por eso es que la respuesta se está fijando de 360 entre la cantidad de lados que nosotros elijamos. Vamos a ver si ya funciona el programita. Escriba la cantidad de lados para el polígono. Si por ejemplo le ponemos 3, pues tiene que dibujar un triángulo. Ahí está. Vuelvo a presionar bandera verde. Me va a pedir otra vez poner la cantidad de lados. Como les decía, esta respuesta va a ir variando. Le ponemos 6, por ejemplo. Ahí está. Vamos a ver si nos funciona con 10. Muy bien, ahí va dibujando el polígono. Y no hemos necesitado repetir mucho las instrucciones, sino que solamente la hemos puesto una vez con la variable respuesta. Esto nos ayuda a que la respuesta que nosotros demos en la ventanita que aparece acá sea almacenada y pueda dibujar así el polígono.